El programa Venga la Alegría cuenta con una gran variedad de conductores, los más recientes que se incorporaron este 2019. Fueron Anet Kuburu y Brandon Penny, pero este último tal parece que no ha logrado cautivar a los espectadores, ya que dicen los seguidores del programa, que no tiene carisma ni talento para conducir. Por otro lado, la que aseguran también no hace mucho en el programa, es la guapa conductora y ex Miss México, Crystal Silva, que se unió a las filas del programa desde hace casi un año cuando Ingrid Coronado salió de vacaciones. Según se ha mostrado Crystal en el programa día con día, los televidentes aseguran que ya no está tan cómoda como antes y mantiene muy poca intervención durante el programa. Ahora sí que solamente aporta en dicho programa y solo repite las cosas diciendo sí, no, claro, los mismo, y todo el programa de Venga la Alegría lo está haciendo. La conductora no ha dicho nada al respecto, pero se espera que en los próximos días pueda dar alguna declaración sobre su desempeño y participación dentro del programa y aclarar los rumores sobre si ya no se siente cómoda. Sigue leyendo. Millonarias perdidas por desabasto de gasolina en Guanajuato. Ha funcionado plan contra huachicol en Guanajuato. Hoy puedes encontrar gasolina se respira air limpio en León. Mejora calidad del aire en invierno. Mil conductores de pipas. Lanza Secretaría del Trabajo convocatoria también te puede interesar.